No, 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 no te asustes, no te vayas. Soy yo, no es un espíritu. Soy yo, Ángelo Fernández. Ángelo Fernández, transmitiéndote desde New York City en esta ocasión. Transmitiéndote desde un cementerio en las afueras de New York. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que no quieras venir para acá todavía, que estés bien disfrutando de tu vida, porque yo estoy disfrutando muchísimo de la mía. Mira, luciéndome con Anna Fashion Design de Miami Beach. ¿Qué tal? Mírame. ¿En algo, verdad? Bueno, pues aquí estoy. Porque en esta ocasión daremos comienzo, es el primer número de una historia escalofriante del esoterismo en mi vida. Ay, sí, vamos a entrar en familia, que quiero contarte sobre sucesos extraños del más allá y del más acullá que han ocurrido a través de mi vida. Pero para ello tenemos que empezar por poner claras las bases de quién soy en el mundo religioso y espiritual. ¿Ok? Así es que vamos allá. Óyeme, primero que nada te voy a decir una cosa. Soy de origen cubano, nací en La Habana, Cuba. Mi padre era santero, practicaba la santería. Y mi madre era médium, practicaba el espiritismo. De modo que nací viendo todo este tipo de rituales, todo este tipo de cosas que se hizo para mí algo natural de la vida. Esos fueron mis comienzos. Así crecí, viendo a mi padre practicar la santería con todos sus rituales y viendo a mi madre con su bóveda espiritual y pasando espíritus, dando mensajes, etcétera, etcétera. Crecí, llegó el momento de mi independencia y de asumir mi vida personal como tal, como adulto. Y entonces ahí te digo, yo no tengo religión alguna. Antes cometía el error de decir no creo en esto, no creo en lo otro. Y no es así como debe uno expresarse. Lo correcto es, y lo aprendí, decir no practico. Yo no practico ningún tipo de religión, ningún tipo. Siempre he tenido problema con los dogmas y con los adoctrinamientos. Por eso, no acepto religiones. Me he acercado a lo largo de mi vida a muchos tipos de religiones diferentes y siempre he encontrado cosas que no me acaban de convencer. Así que de siempre tuve problemas con las religiones. Además, mi tiempo educativo, cuando yo comencé a ir a la escuela y a educarme, lo hice en un régimen totalmente comunista, bajo Fidel Castro, de modo que esas enseñanzas también se encargaron de derrumbar mucha fantasía y mucha cuestión que hoy la veo como tradición, no como nada celestial ni de otro mundo. Por esa razón, yo no me considero una persona religiosa, sino un espiritualista. Religión y espiritualidad no tienen nada que ver, son dos cosas diferentes. Espiritual, creer en el mundo espiritual, creer que somos más allá de un cuerpo físico, un espíritu. Oyes, eso sí estoy totalmente convencido. Y de eso se va a tratar esta nueva serie de mi vida, de contar las experiencias esotéricas que he tenido en diferentes momentos a través de mi existencia. Creo que te va a interesar y te va a gustar. Y me gustaría también que además de regalarme un like, me dijeras cuál es tu religión. ¿Cuál es tu espiritualidad? ¿Qué es lo que practicas? ¿Haces brujería? ¿Tiras polvo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Déjame saber.
Yo, como te dije, y eso va a ser una historia muy interesante, crecí en el espiritismo y la santería. Conozco muchísimo, muchísimos de esas religiones, pero no la practico. Prefiero ser un espíritu libre, libre para experimentar esta experiencia que es la vida. Y sí, sé que tú estarán diciendo: ay, Ángelo, eres inconsistente, porque tú andas hablando de budismo y tienes un altar budista. Pues bien, a esos que estaban pensando ya volver en eso, les voy a explicar lo siguiente. Uso la técnica budista, la ideología budista, la uso de una manera occidental. Mindfulness, eso es lo que hago, usar ciertas técnicas budistas espirituales para las adjudico a mi vida y entonces trato de guiar mi vida en esa forma. No veo al budismo como una cuestión religiosa de tener que ir a templos o cosas. No veo al budismo así. Del budismo he preferido captar la parte de generación espiritual, de mejoramiento personal. Así es que uso el budismo. Y entonces el altar, sí, tengo un altar budista. El altar lo uso como una motivación, como una especie de motor motivacional. Creo que sería distinto para mí si estoy sentado delante de mi tocadiscos o delante de la televisión tratando de entrar en filosofías budistas, en profundidades espirituales. Sería más dificultoso que si entonces veo la figura de Buda, que era uno de los maestros de ese tipo de entrenamiento, que si veo un altar bonito, que si puedo dedicar una luz, una vela a un espíritu o algo así. Eso creo que me motiva más a profundizar en mi espiritualidad y en mí. Por esa razón tengo un altar budista y puedo decir que practico el budismo. No soy un monje budista, no soy de estar todo el tiempo en eso. No, yo soy un cachendoso y un gozancioso de nacimiento. Eso no me lo va a quitar nadie. Ahora, sí, trato de mejorar mi persona, trato de mejorarme como ser humano, tratando de ser mejor a cada momento, a cada instante, practicando el llenarme de amor y de compasión. De ahí a las experiencias espirituales que he tenido en la vida, hay otro trecho, y eso es lo que en el próximo número te voy a contar. Mi primera experiencia con espíritus. Por lo pronto, te deseo, mira, muchas cosas ricas. Te deseo que tu año siga comenzando de una manera fabulosa. Y ya tú sabes, please, regálame un like, suscríbete a mi canal. Y vamos a cachondear de vez en cuando así, comentando, conociéndonos y llevándote a ese extraño laberinto que es mi vida. Un beso neoyorquino y nos vemos prontito. Namaste.